Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo estáis? ¿Qué pasa, mi chavalería? Bueno, aquí os traigo las últimas novedades sobre el evento que tendrá lugar la semana que viene, 15, 16 y 17, en el tweet de, bueno, de quien ustedes queráis, ¿vale? Ya sabéis que es un evento que va a ser espectacular. Recuerdo cuando estuvimos en los Juegos del Calamar y fue... O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Desde aquí aplaudir al equipo que hace esas cosas porque son brutales. Y ya sabéis que hay varios streamers que nos hemos quedado como... Bueno, en el banquillo, nos hemos quedado de suplente. Y Auron estaría hablando hoy en su directo de la posibilidad de agregar o bien un equipo más, porque ya sabéis que son 10 equipos de 10 personas, o una persona más por equipo. Saqueado gente fuera como Gemita, que es la novia de Grefg, saqueado Sorman, que es súper colega de Auron, saqueado, así que haya visto yo por Twitter, a Nia, saqueado fuera también Ciro López. Ciro López encantador, y Ciro López queremos verlo morir en el primer episodio, pero queremos verlo morir, ¿vale? Bueno, mentira, en el juego del calamar creo que lo cogieron a caballito, ¿no? Y consiguieron que pasara. Creo que no me acuerdo, pero bueno, Ciro tiene que entrar. La verdad que es una pena, pero el juego está configurado únicamente para... Bueno, únicamente, no, tampoco son pocos, ¿no? Pero que está configurado para esos concursantes. Ya retocarlo todo pues sería un poco catastrófico, pero bueno, faltan unos cuantos de días, vamos a ver qué es lo que va evolucionando, ¿no? Vamos a ver qué es lo que va pasando. Hay probabilidad de que, hombre, de 100 a alguno le falle la luz, le surja algún imprevisto en el último momento con el cambio de fecha y se quede algún hueco libre, pero ya os digo, yo personalmente pues no cuento ya con, o sea, ojalá, ¿vale? Ojalá fliparíamos con entrar, pero hay mucha gente, ¿eh? se han quedado fuera un puñadillo, ¿eh? De gente, ¿eh? El juego del calamar, si no me equivoco, en el último día, como el mismo día, creo que hubo gente que avisaba de que no podía. Me acuerdo que, por ejemplo, Yellow Mellow le surgió algo y estaba dentro y no jugó al final. Hubo dos o tres que no pudieron entrar. Creo que hubo también alguien en el último momento que es que no le entraba, que no le iba el juego y que no le entraba. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero bueno, ahí están los equipos, lo tenéis puesto en pantalla. Vamos a ver qué es lo que ha dicho Auron ante la posibilidad de meter a 10 concursantes nuevos o no. Es que no es más, tú lo que eres es un llorón y eres un gilipollas. Ya está, y en tu casa no te prestan atención y entras en Twitter a decir tonterías. Pero es que eres tontísimo. Que por cierto, Zorman y Gemita se quedan fuera, ¿eh? Zorman y Gemita se quedan fuera, ¿eh? Ayer estuve hablando con Ale, que es el desarrollador principal del proyecto, y le pregunté si había alguna manera de, en lugar de ser 100, poder ser 110. Claro, mi idea en mi cabeza es, ok, la hemos liado. Bueno, la han liado ellos, yo no. ¿Cómo podemos solucionar esto? Son 10 grupos. Había pensado yo, coño, metemos 10 personas más y hacemos grupos de 11. A mí me pareció una buena idea. Metemos una persona más en cada grupo y hacemos que los grupos, en lugar de 10, sean de 11. O un grupo nuevo de 10. Lo hablé con Ale y me dijo que era imposible. Que los juegos están calculados, pero vamos, matemáticamente, para que tengan que ser 10 personas. Y que no puede ser otro grupo más. Y mira que Zorman es colega. Muy colega. Faltaría más. Pero no. Me dijo Ale que es imposible. Que si ponemos una persona más en un grupo o quitamos una, el juego no se puede hacer. Se ve que son... Yo no lo sé, porque no lo he querido ni ver. Pero son juegos donde es necesario 10. No 9 ni 11. 10. Con lo cual... Pues nada, aquí Gemita y Zorman pues se llevan una lección pa'l cuerpo, que es cuando te envíen una invitación con un Discord, hay que entrar. ¿Por qué? Porque los administradores miran toda la lista de participantes en el Discord. No entiendo muy bien qué es lo que han hecho los administradores. A mí me lo quiso explicar ayer por teléfono también. Con el grupo de Discord, porque claro, o sea, si, vale, no estaba Gemita, no estaba Solman en el grupo este de Discord, pero bueno, entonces los administradores que se han puesto a meter a otros o han contado con otros, no entiendo muy bien aquí cuál ha sido el jaleo, pero bueno, a mí lo que me da pena, ya no que se quede gente fuera, que también, por supuesto, ¿no? Hacerlo a lo mejor en una segunda entrega chafaría un poco el factor sorpresa, pero lo que me da pena es tanto empleo y tantas horas de trabajo que habrá tenido
montar todo esto. Igual que los juegos del calamar. Pues yo me imagino que los juegos del calamar, cuando lo hagan el año que viene, no serán exactamente igual. Doy por hecho, vamos, no tendría mucho sentido, ¿no? Creo que serán diferentes pruebas. Me imagino, ni idea, ¿vale? Pero que es un trabajo que hay que exprimirlo mucho más. No sé, es lo que le dije yo, de narrador, yo qué sé, de narrador, invita ahí a unos cuantos. Pero es eso, ¿no? Que al parecer los juegos están diseñados para 10 equipos de 10 personas. No 10 equipos de 10 personas, sino que me imagino... tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 equipos, ¿vale? Serán 10 pruebas o 12 pruebas o 13 pruebas o algo por el estilo, en las que ciertos juegos eliminarán cierto número de equipos. Me imagino que las eliminaciones serán por equipo. Entonces por eso ya no se puede descuadrar. Y cada juego estará configurado para 10 personas. Entonces sería cambiarlo todo, ¿vale? Me imagino que eran por ahí los tiros. Pero bueno, familia, ya iremos viendo cómo evoluciona. Todavía quedan unos días. Igualmente lo dicho, ¿vale? Estaremos pendientes de la serie. La disfrutaremos como espectadores, si no. Y nada, o sea, no pasa nada. Hay participantes guapos ahí. Hay mucha gente a la que apreciamos. Está por ahí Nekane Flifrisier, que me he quedado flipando con que esté allí, que es una chica con la que nosotros nos llevamos genial y disfrutamos muchísimo de sus vídeos. Me alegro que esté ahí. Paule, también la hemos visto en alguna ocasión. Y bueno, luego tenemos a nuestro querido Expulsito, tenemos a Ricky Eddy, tenemos a Marky Locura, tenemos a Bofe, tenemos a, bueno, pues todo el equipo que tuvimos en el juego del calamar también, con los que nos lo pasamos brutal, ¿no? Un abrazo, familia, os estaré leyendo en la caja de comentarios, decidme vuestra opinión y nos vemos en el siguiente.